Yuri. Voy a Bovary para asegurarme de que Michael llegue a su nuevo piso franco sin problemas. No es buena idea. Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido. Ya, bueno, ¿y quiera dispararme? La verdad, es posible. Vale. Estaré en el barrio por si acaso. Pero no me acercaré demasiado. Esperábamos, Dr. Michaels. ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR-27. No, da igual, con cuidado. En las manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores del mundo. Ya me siento mejor. Código 381, el paquete está en marcha. Por aquí, Dr. Michaels. Bienvenido a bordo, doctor. Déjame, está controlado. Sí, ya se ve. Martin Lee, creo que tiene al Dr. Michaels y el aliento del diablo. Recibido. Van más unidades de camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels vivo. Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo. No, tengo que parar ese camión, o tanque, o lo que sea. Hay que eliminar a los de los todoterrenos antes de ir a... ¡Hola! ¡Vendrá y destruirá a los pecadores! ¡Perdón! ¡Lee! ¡Entrégalo!
¿Has capturado a Lee? ¡Estoy en ello! ¡Yo me encargo! ¿Qué me estás haciendo? ¡Dándote una nueva perspectiva! ¿Qué has dicho? Para ser sinceros, confiaba en traerte aquí. Mis habilidades me dan ciertas dotes de persuasión. He estado observándote. Te esperé en el ayuntamiento, pero no apareciste. ¿Dónde estabas? ¿Es real o está en mi mente? Verdadera pena que tantos muriesen sin un héroe que los salvara. Aquel agente te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí por ti. Quería utilizarle. Al final no sirvió de nada. ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata. Sabía lo que iba a pasar y huyó. Norman es un cáncer encubierto para esta ciudad. Debe ser extirpado, sin dejar rastro de su corrupción. Norman se oculta tras su máscara de mentiras. Pienso hacerlo a pedazos y exponerlo a la luz. ¡No te abandonaré a la oscuridad, Martin!
¡Te doblegaré y te dejaré en muerte cerebral! ¡Para! ¡Puedes volver a la luz! ¡Encontraré a tu familia! ¡No! ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí. ¿Debería preocuparme? Mucho. Es usted muy popular. ¿Tiene el suero? No. Didiscoya. Menudo superhéroe. Te crees un salvador, pero solo empeoras las cosas. Es culpa tuya. ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo. ¿De verdad necesitas dos? ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborn. Me voy con ella. Gracias. No olvidaré esto. Yuri, dime que tienes algo sobre el paradero de Martin Lee. Tenemos una grabación de un tío en una cafetería. Parece que se subió a un sedán negro tras el accidente. Un sedán negro, genial. Déjame terminar. Tenemos matrícula parcial y uno de mis agentes ha encontrado una coincidencia con un sedán negro aparcado cerca de Canal con Hudson. Eres una buena poli, Yuri. Voy para allá.